Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, estamos estudiando el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4, y los estudios que nos preceden de este apartado al que me estoy dedicando, pues hemos estado tratando de trasladar pues una idea al corazón de aquellos que escuchan el programa y por supuesto a nosotros mismos, porque no podemos tratar de enseñar nada a otros que nosotros no estemos aprendiendo o hayamos aprendido. Bueno, la idea en mi opinión del escritor de Hebreos en todo lo que es esta epístola es trasladarnos una idea correcta de Cristo en cuanto al cumplimiento de todo lo que su persona entraña y acoge y es en sí mismo. Cristo es el cumplimiento de todo lo que en la Biblia se nos revela. El principal argumento de la Biblia, el propósito escritural, él es el antitipo por excelencia, ¿verdad? O sea, todos los tipos, ¿verdad?, que nos hablan y nos abren el abanico doctrinal de la Escritura, como bien nos decía el apóstol Pablo, el misterio de la fe, pero evidentemente también nos habla en esa primera epístola, en el capítulo 3, a partir del versículo 14, 15, 16, cuando está hablando a su hijo amado de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y le habla de que grande es el misterio de la piedad. Entonces, el misterio de la piedad está relacionado directamente con una persona. Y es Cristo. O sea, la vida de los cristianos tiene que estar muy íntimamente relacionada con esta persona que es Cristo. Por lo tanto, Él es, digamos, el antitipo por excelencia. Todos los significados, todas las sombras betotestamentarias, todo lo que en el Antiguo Testamento, y ya digo, en el abanico doctrinal de la palabra y de todas las verdades que se nos presentan, en el argumento superior, el que hay total y absoluta preeminencia, es Jesucristo. Por lo tanto, el escritor de Hebreos está tratando de dirigir nuestro pensamiento a poder ver a Cristo en toda la revelación bíblica y poder recibir toda la verdad que se encuentra en Él en todos los asuntos de nuestra vida espiritual. Como dijimos, esta misma epístola ya en el capítulo 1 comienza diciéndonos que Dios, habiendo hablado
de muchas maneras a los padres, por los profetas. Hoy nos habla por el Hijo, por lo tanto el Hijo es la voz definitiva, la voz absoluta y principal. Toda potestad ha sido dada al bendito Hijo para que nosotros podamos recibir de todo lo que Él es. Sabemos perfectamente que en el fundamento de la obra expiatoria, de la obra salvífica de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, donde Él quitó el pecado, donde Él pudo ofrecernos la reconciliación con el Dios Padre en su resurrección y en su hoy estar sentado a la diestra del Dios Padre siendo el ministro del santuario, ¿verdad? Aquel que está en constante vida e intercesión para todos aquellos que nos acercamos a Dios a través de Él. Pero aquí se nos está presentando la idea de la importancia de cuidar nuestra vida, nuestra salvación, los detalles importantes de nuestro corazón. Y vemos que la comparativa que el escritor hace es que tenemos que tener más diligencia para oír. Me viene a la mente unas palabras de Jesús que fueron dichas en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en las que Él trataba de transmitir a sus discípulos la importancia de que la palabra de Dios penetrara y produjera el entendimiento correcto en el propósito por el que Cristo la habla. Él le dijo en el verso 44, después de haber llevado a cabo un milagro con un muchacho endemoniado, dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Bueno, es muy curioso que no pienso que Jesús nos estuviera pidiendo o les estuviera pidiendo algo que no podían hacer. Por lo tanto, aquí la Biblia nos está enseñando, primeramente, la condición de estos discípulos en cuanto a las posibilidades que tenían de comprender aquello que si no era por la revelación de Dios no podían comprender, pero a la vez Jesús les está diciendo que tengan los oídos muy atentos a estas palabras, que busquen hacer que le penetren en los oídos para que realmente esta verdad produzca aquello para lo cual nos es hablada, la palabra viva y eficaz, ¿sí? Entonces vemos que tenemos que atender con más diligencia a estas cosas, advirtiéndonos, y aquí la palabra es advertencia. Realmente aquí tenemos una advertencia: no sea que nos deslicemos. O sea, la posibilidad de deslizarse existe, si no, no sería nombrada en estos versículos. Y nos hace la comparativa con la palabra veto testamentaria en cuanto a lo que fue la vieja dispensación, en cuanto a lo que fue la ley dada en Sinaí, y nos enseña que toda desobediencia, evidentemente, a esta ley, pues recibió una justa retribución. Entonces, si esta ley temporal, en cierta manera, si este pacto temporal, en cierta manera, hasta que el nuevo pacto es establecido y ya, pues lo antiguo, en cierta manera, queda sin más valor que el definitivo, fue importante y es importante y estaba en el propósito de Dios porque era un mandamiento santo, justo y bueno, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Evidentemente nos está hablando del nuevo pacto, que en la carta a los hebreos es una constante verdad que aparece en la persona de Jesucristo. Este nuevo pacto anunciado ya en el Viejo Testamento, hablado por Jeremías, hablado por Ezequiel, presentado por muchos profetas, a quienes fue revelada la persona de Jesús, dice: ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Bueno,
evidentemente no estamos trasladando ni el miedo a perder la salvación, sino estamos tratando de compartir con ustedes la importancia de cuidar nuestra salvación, de realmente ejercitar nuestra vida en la piedad, mover nuestra voluntad diariamente al ejercicio del crecimiento espiritual y de la edificación espiritual y del progreso espiritual de nuestra vida cristiana. Muchas personas se conforman únicamente con un entorno, tratan de sobrevivir, de vivir únicamente asidos de aquello que reciben de un entorno. Y digo, todo eso es muy bueno, y gracias a Dios por todos los ministerios y todo lo que Dios pone a nuestra mano para poder añadir verdades, añadir bendiciones a nuestra fe. Pero hay un principio que es fundamental, y es que debemos de cuidar de nosotros mismos. Esta verdad fue dicha por el apóstol Pablo en su despedida en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde él con ternura y con responsabilidad y con una advertencia, inclusive, está tratando de aconsejar, y les está diciendo en el verso 28, por tanto mirad por vosotros, o sea, mirad por vosotros. Aquí está hablando a los ancianos de Éfeso. Está hablando a las personas con cargas y con responsabilidades espirituales. Está hablando a las personas que tienen que, para poder ofrecer algo a alguien, necesitan primeramente estar ofreciendo a su vida aquello que viene de parte de Dios para poder dar algo a otros. Me gusta este orden. Muchas veces se confunde la idea de que en esto hay un egoísmo. No, por favor, no estoy hablando de que miremos por nosotros en cuanto a los asuntos de la vida, en el sentido material o físico, desde una postura o actitud ególatra. No, por favor, no estoy diciendo esto, no me malinterprete. Estoy hablando de que este mirar por nosotros mismos es lícito, es correcto, es bueno, es importante en nuestra vida. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Aquí la palabra mirar no es el verbo castellano que nos está únicamente enfocando en ver algo sin más. No. Es mirar con profundidad. Realmente es supervisar. Es hacer exámenes, examinarnos a nosotros mismos. Y entonces, cuando esto se produce, entonces el siguiente consejo importante que el apóstol les da es: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Aquí, o sea, si tuviéramos que poner una escala de responsabilidad en la iglesia, Pablo aquí está hablando a los ancianos, a las personas con más peso y con más responsabilidad en la iglesia. ¿Cuánto más para aquellos que vienen creciendo, para los jóvenes, para los recién convertidos, para las personas que todavía no tienen este peso de responsabilidad? Si el consejo a los ancianos es este, evidentemente hacia todos es el mismo consejo. Por lo tanto, podemos usar este consejo como una verdad implícita al corazón de todos nosotros. Entonces, aquí es donde tenemos que abrir nuestro corazón para que la verdad golpee y para decir, tengo que prestar mucha más atención a las cosas que he oído. No vaya a ser que me deslice. Bueno, puedo llevar 20 años como cristiano, puedo llevar 30 años como cristiano, puedo llevar 40 años, puedo llevar un año, puedo llevar un mes. El consejo es exactamente igual para todos. Prestar atención a las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos. Porque si nosotros descuidamos una salvación tan grande, evidentemente no vamos a quedar impunes, no vamos a quedar sin consecuencias. Casi siempre el descuido trae sufrimiento, el descuido trae pérdida, siempre el descuido trae abandono, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que descuidaron en cierta manera su vida espiritual. Podemos, ahora mismo me viene a la memoria ese compañero de Pablo llamado Demas,
un hombre presente en muchas de las cartas que Pablo escribe, un hombre que vivió íntimamente con Pablo, que compartieron experiencias espirituales, que pudieron contemplar juntos la gracia y el poder de Dios, la predicación del Evangelio, pero de quien Pablo dice en su última carta a Timoteo y definitiva carta del apóstol antes de su ejecución en Roma: Demas me ha abandonado amando el mundo. Esto es un ejemplo de descuido y negligencia espiritual. Por lo tanto, tenemos que ver por nosotros mismos. Recuerdo que el propio apóstol Juan, en su segunda carta, dice exactamente lo mismo, y Jesús también lo dice algunas veces: mirad por vosotros, mirad por cómo oís, mirad por cómo veis, mirad por cómo habláis. Es muy importante, o sea, el primer examen siempre tiene que ser dirigido a nosotros mismos. No podemos actuar correctamente cuando antes no examinamos las intenciones de nuestro corazón. Juan dice: mirad por vosotros mismos, las mismas palabras, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por lo tanto, esto no tendría sentido, esta advertencia no tendría sentido si realmente los discípulos, los creyentes, los cristianos, no pudiéramos incurrir en este descuido. O sea, no estuviéramos en riesgo de deslizarnos. Entonces, tenemos que entender que a veces nuestro espíritu y nuestro corazón no se mantiene firme a la verdad de Dios y se aleja de ella. No es que Dios se aleje de nosotros ni nos ame menos. Él permanece siempre fiel. No es que la palabra se aleje de nosotros. No, la palabra está llegando a nuestros corazones y siempre está cerca con la misma intención. Pero somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que descuidamos el ancla que debe de estar bien afirmada, y evidentemente el barco de nuestra vida espiritual empieza a ir a la deriva. Bueno, Juan lo ha dicho, el apóstol Pablo lo estaba diciendo a los Mileto le estaba diciendo a los ancianos de Éfeso, viendo que le dice: mirad por vosotros mismos y por el rebaño sobre el cual Dios os ha puesto como ancianos, como obispos, para dar de comer a la iglesia. Una iglesia ganada no con el esfuerzo de ningún creyente, sino con la vida misma de Jesucristo, con la sangre derramada en la cruz, con la sangre presentada en el altar de Dios para nuestro beneficio, para poder obtener aquello que Él nos da y nos ofrece a través de la fe en Él. Esta sangre ha ganado todo lo que el cristianismo es. Nada ha sido ganado al margen de esta sangre, porque el propio apóstol le dice: yo sé que después de mi partida, o sea, en el momento en el que el apóstol desaparece ya, pues, de la vida, que le toca marchar, que sufre su martirio, él era consciente. En la segunda carta de Timoteo vemos ahí ya una consciencia clara de que su fin llega. Entonces, en ese momento él dice: bueno, pues entrarán lobos rapaces, entrará gente mala, personas impías incluso. Debemos de considerar seriamente estas cosas, y espero poder hablar de esto en otros programas acerca del carácter de los hombres y del carácter, evidentemente, de los creyentes en la iglesia. Entonces, lo que yo quiero decirles en esta mañana es: tomen en serio, por favor, tomen en serio la verdad de Jesús. Tomen en serio la atención a lo que han oído. Tomen en serio esta salvación tan grande. Y lleven a sus corazones este consejo. No para agrandar una salvación que es grande en ella misma y que no crece ni se desarrolla, sino para entender que nosotros
si crecemos en nuestra experiencia cristiana. O podríamos decir que nosotros crecemos en esta vida salva. Maduramos, experimentamos una santificación, experimentamos un progreso, un entendimiento, abrazamos conceptos con mucha más realidad, verdades que se presentan todavía grandes pero pequeñas en nuestro entendimiento, empiezan a adquirir una verdad maravillosa, empiezan a ampliarse en nuestro corazón, en nuestros ojos, y a esto se le llama disfrutar de la salvación. Recuerde que fue el apóstol que le dijo a los filipenses en el capítulo 2 de su epístola a esta iglesia, dice en el verso 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Por lo tanto, la vida piadosa tiene dos ideas importantes. Una, evidentemente, es el temor de Dios, el temor bíblico, el temor correcto, y evidentemente la otra es, como consecuencia de este temor, es el desprecio absoluto a toda forma de pecado, a toda idea carnal, fea y equivocada, que evidentemente atente contra los principios fundamentales de nuestra fe. Entonces vemos que el apóstol está diciendo: ocupaos. Esto es lo que estamos hablando. Tenemos que crecer en nuestra experiencia. Nacemos de nuevo, somos perfectamente justificados, o sea, nuestra justificación no crece en la medida que nosotros crecemos. Somos santos, o sea, somos hechos santos delante de Dios, pero esto no está en contradicción con que nosotros experimentamos una santificación constante, o sea, crecemos en la experiencia santa, crecemos en la experiencia salvífica. No es que nuestra salvación sea más grande, no es que seamos más justificados después que cuando creímos, no. Sencillamente entendemos mejor muchas cosas, comprendemos mejor muchas cosas. Podemos decir, después de años, después de meses, pues ahora sé por qué fui, sé por qué me habló, sé tantas cosas que han ido tomando un argumento tan claro en mi corazón, una proporción maravillosa que nos inspira cada día más y que nos hace entender que debemos de mirar por nosotros mismos, atender a las cosas que hemos oído para no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande, porque no quedaremos impunes. Por lo tanto, queridos oyentes, consideren estos consejos, estas verdades, a la luz de la Escritura, y espero continuar con este tema. Espero en el próximo programa hablar un poquitín de donde nos quedamos en el anterior, que es en la primera carta a los Tesalonicenses, y ver un poquito esta experiencia y poder, yo creo que ya, concluir. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene.